¿Qué fue, papá? ¿Qué fue lo que pasó? Están atracando abajo el puente allí. Estaban atracando dos. ¡Película, película, un atraco! ¡Vamos, huye! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que lo chocan! ¡Un atraco allí! ¡Se lo perjudicaron, película! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wiu, wiu! ¡Dale, dale, dale! ¡Entra! ¡Película, película, un atraco! ¡Acelérate, tieto, wiu! ¡Están atracando uno! ¡Va de puente, wiu! ¡Porque bajó a uno! ¡Acelera! ¡Película, película, la entrada de la vega! ¡Están atracando a uno! ¡Están atracando a uno! ¡Acelérate, tieto! ¡La policía llegó de una vez aquí! ¡Estaban patrullando, wiu! Vamos a ver la situación, la policía llegó aquí ahora, supuestamente bajo el puente. ¡Acelera, acelera, acelera! Que cuando nos caigamos frenamos, wiu. Vamos a ver, mi gente, aquí ahora una persona nos dijo que estaban atracando a una persona bajo del puente. La policía venía en un operativo aquí. Vamos a ver. Aquí llegamos al lugar, vamos a ver lo que está pasando. La movie play. Doblaron, doblaron, película, película por ahí. Vamos a ver, supuestamente la atraco era por aquí, película. La movie play. Bueno, mi gente, vamos a ver un supuesto atraco aquí que denunció una persona en la autopista Duarte. Sigue buscando la policía aquí a ver qué fue lo que pasó. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bueno, mi gente, sigue la policía buscando aquí a quién era que estaban atracando unas personas, supuestamente. Aquí llegó todo el mundazo, pero no hemos visto nada. Cuidado que llegó la pasera. Aquí va en un CG, ahí, ahí, usted entra, ustedes allí van ahí. Con una pasada. Con un pasar montaña para abajo, ¿no verdad? Oh. Una breva ciudad atrás. Bueno, mi gente, aquí está dando la descripción de lo que estaba ocurriendo. No encontraron nada. Se falló en el intento, pero hubo intención. Ña, 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 querido. Tiran los monos, como dice el dicho. Bueno, se van a llevar a dos jóvenes aquí detenidos aquí ahora. Escucha lo que grabo. ¿Qué es lo que tendrá el motor? Ah, no fue a mí. Ok. Bueno, llevan dos detenidos más ahí, motocicletas y demás aquí. El primo con su cadena ahí. Comenzó rata aquí de gente detenidas aquí ahora. Ahí llevan el motor ahí. El primo me saluda. Yo le digo Wiu también. Vengo ahora, juidero, juidero, juidero. La movie en play. Bueno, aquí se han llevado la bocina aquí de esta persona que tenía una música de Fernandito Villalona. Se han llevado el monitor aquí ahora. Operativo, bocina por el cuartel aquí. La muy bien play ahora, mi gente. Se llevaron la bocina. Bueno, aquí se le han tirado a este joven. Vamos a ver cómo para esto aquí. Bueno, aquí se ha tirado la policía aquí porque vieron la música en este vehículo. En la tarde de este domingo del mes presente. Música de interior, parece que van a llegar a un acuerdo verbal para que no se salga de control esto aquí. Se acabó la música, seguimos, vengo ahora. Bueno, y advirtieron a Papagüelo ahí que meta la bocina blanca para adentro. Activo Papagüelo. Métala para adentro, métala, lo chancearon ahí. Se salvó Papagüelo, me voy. Seguimos. Bueno. Más importante, ustedes saben que tenemos ya tres equipos hoy domingo, tres equipos. Este es el número tres, los otros dos ya han salido. Tenemos estas unidades para este equipo que está aquí. Vamos ahí a Los Pomos. En Los Pomos lo que viven son gente decente. No hay que entrar agrediendo a nadie. Lo que pasa es que hay unos desaprensivos que no son de Los Pomos, que están llegando ahí los domingos. De otro, incluso hasta de otra provincia. Ese relajo se va a acabar. Porque ya tenemos muchas denuncias de la gente buena, de la gente honesta,
de la gente tranquila de los pomos, que no está de acuerdo con eso, que le estén lanzando piedras a los policías, ni la policía tampoco lanzando nada. Nosotros vamos para allá simplemente a poner el orden, a hablar con los propietarios de los diferentes negocios, con aquellas personas que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, a hablar con ellos ahí. Vamos a estar un rato con ellos ahí. Nadie va a lanzar piedras. Ahora no vamos a aceptar a nadie que venga de ningún otro lugar a hacernos desorden aquí. Eso no lo vamos a permitir. No queremos atropellos, siempre lo he dicho. Aquí en La Vega no tenemos, es donde tenemos casi menos novedad con eso en los últimos tiempos. Y yo lo felicito. No hay que atropellar a nadie. Ciudadano, usted está detenido. Y el ciudadano, obedecer que le está hablando la ley. Cuando ve a un policía, ese ciudadano, ve la bandera dominicana. Así que vamos a trabajar con mucho honor, con gallardía y con deseo de que las cosas salgan bien. Prendió, Wiu, vámonos, Wiu. Este operativo aquí, operativo centello, operativo de día, operativo sorpresa. Aquí la policía acaba de llegar aquí con una gran cantidad de personas detenidas en el día de hoy para depurarlos, a ver si tienen algún tipo de problema, algún registro en su contra. Yo soy el toque de queda. Oye, yo soy el Wiu Wiu King toque de queda. Esto no tiene que ver con el toque de queda. Estos son operativos de prevención que se hacen aquí en la ciudad de La Vega para depurar a las personas, para combatir la delincuencia. Se están dando muchas cositas aquí y se están tratando de arreglar con esto. Así que vamos a ver cuando los bajen y ahí despedimos. Bueno, este camión ahí estacionándose lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personas detenidas. El Pipo, ¿cuántas? Uy, uy, hoy vienen llegando los detenidos de hoy en el toque de queda 5.0 aquí en la ciudad de La Vega con una gran cantidad de motocicletas. ¿Qué van a pillar aquí ahora? Vamos a ver. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Corazón de acero tengo yo. Maldito amor, con Roma que lo quiero. Corazón de acero tengo yo. Porque tu amor me engañó. Desde que tú me engañaste, me voy. Wiu.